Mundur mas, ya. Ini take a video. Bara no butna. Tumona bara butna. Like standing in front of the church, or what was the church? Oh, your family okay? Oi. Your family are safe. This usually 6 foot underwater. That was where the village was. It's gone. No. Maybe look for another one. Because she come this way? Yeah. It's the reef where we surf. Out of the water. Tsunamis decimated everything. Thank you.
Whoa! My phones and oh no! Up. Oh, holy shit! We run back and try and salvage it. Oh, surfboards! Oh no! Can we go salvage? Thank you.
It's the second wave. Oh, sometimes it's worse than the first. That's correct. Oh, gosh. 7:45. Lord, what's going on? Come on. Only in your power you can stop this. Lord, we pray in Jesus' name we rebuke all of this. Come on, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, you please give died. Us the power yes, to give us the power accept to the things that are going on yes, here. We yes. understand that this is the power of nature. This is the power of your works and power of nature, Lord. And we ask you to Lord. Give us the strength to... Yes. To endure what is going on now. Father, please help those who do not know what's going on. Get them up to higher ground. Lord, be with those who are suffering right now. Give us the strength and the power to endure these next few hours ahead of us. Only you can do this. Only you and your power and your might. In Jesus' precious name, you died for us. You saved us. And you can do it again. My hands are shaking so bad right now I can't even hold this thing still. Yeah. I'm so glad you're okay. I'm fine. I'm so glad you're okay. Yeah, I'm okay. This is the third wave of the tsunami. I'm in NPS office, second story. I should be all right, unless the building collapsed, then I'm kind of fucked. The next wave is coming in! The next wave! Lucky that we have a big basin here. Building.
degrees. It's a big wave that came over the deck. I didn't see it, but I see the effects of it. Yeah, there's going to be at least, you know, probably a few of these. Boy, this is a real welcome, isn't it? We brought the good weather. What did you guys bring? The one in the park. The first wave in a tsunami is not necessarily the most destructive. Yes. Tsunami aqui em Tonga. Normalmente a maré não é tão baixa assim. Olha como ela está esvaziando rápido. Ali na praia parece uma cachoeira. A maré está esvaziando super rápido, como um rio. Todos os barcos saíram, levantaram a âncora super rápido, traumatizados. E veio uma onda, encheu tudo, como as outras fotos, e agora tá baixando.
the water is going back out. This is like the fourth surge, maybe. This is nuts. Los cables, weón. Conche tu madre, cabrón, ¿qué weón pasa? Conche tu madre, weón. Salgamos del auto. ¡Terremoto! ¡Weón! ¡Por favor!
No mames. No mames, güey. Está temblando, es una réplica, yo estoy en el séptimo piso. Esto es la junta de dilatación del edificio. Son las dos mitades del edificio que se mueven independiente. Y da susto. Va a pasar. Miren, vemos cómo el tsunami ha llegado al límite más recóndito. Qué chato. El momento está temblando. Estamos corriendo peligro.
hay que llegar a la guay de Domino. ¿Y el auto ahí allí? Un auto. Mira el auto, weón. Perdimos todo, weón. Mira la camioneta. Vemos una casa que está flotando, dos contenedores, otra casa por allá. A la, al fondo se ven. ¡En la micro, mira! Mira, mira cómo está el mar, mira cómo está la se la baja. Fíjate, mira, está todo seco. Mira la. ¿Sí? La... ¿Sí? Mira la baja, mira, impresionante. ¿Sí? Va a venir otra. Esas cabañas ahí donde el peluca, ¿no? Se fueron todas, mira, todas las casas. Esas guas tienen que ser. Ahí se pueden ver autos que todavía están con el contacto dado, nadando por el mar. Por favor, ven ese espectáculo, es que es impresionante, no se lo encargo a nadie. Nosotros aquí estamos tratando de ver si es que, por favor, no te metas para allá, papá. Mira cómo el container ahí, de nuevo de vuelta. Y las torres ni siquiera se cayeron. Están en alto. Como vuelve el mar. Pero no saben de esto. ¿Y cómo Carabinero nos va a informar? Pueblo de Chaco completamente desaparecido. ¡Corran, juega! ¡Corran! ¡Señor! ¡Ay, señor! ¡Corre, David! ¡Corran! La gente venía ahí a reportar a la gente.
impresionante, weón. Mira que impresionante la fuerza del mar, weón. Mira que reposar la gente, weón. Mira la el auto que va allá, mira. La... Es el camión que está al lado de la casa, ¿no? No. Mira, el camión va a hacer mierda a la casa. Va a hacer mierda a la casa el camión. Y la gente desde allá con el árbol sin pasarnos, weón. Va a mandar abajo la casa. La va a mandar abajo. ¿Qué le toca? Parece que va a pasar por el lado. Hay una cuestión amarilla. Oye, más que la del delante, pero. Oh, qué impresionante, güey. ¿Dónde va? ¿No comenzó? ¿Otra vez? ¿Está barriendo? Hasta una lancha está, se metió para acá. ¿Está grabando? Sí, bueno. ¿Lo ves? Perdimos todo, ¿no ves? Y así dice que después va a recuperar esas cosas que ya perdió. Nunca las va a recuperar. Qué terrible, ¿eh? Ay, qué bueno. ¿Dónde va a llegar eso? Viene el agua nuevo. Allá viene. Sí, Dios, tío, pues. ¿Volviste, vieja? A los botes, ¿cómo van? Eso es pura basura. Calcula que por ahí pasamos nosotros, arrancando delante. El puente, ¡ah! El puente con Lima, que no tiene entre medio, todas esas cosas están nuestras. Cállate, yo. El mar nuevamente se está recogiendo. Nuevamente se está recogiendo. No va. Está temblando, sí, sí. Claro, está temblando, man. Mira los refrigeradores como nadan. Mira, no viene barría. Ay, que corran esa pareja que viene ahí. Por la cresta. ¡Corran! ¡Corran, weón! ¡Puta esa señora, weón! ¡Corran para arriba! Se lo llevó todo, weón. Todo.
por la mierda. La barcaza. La pillo un poco de lado. Ya, y ahora a correr. Esto se presencia una vez en la vida, compadre, no me lo pierdo ni cagando. Aunque corramos. Aunque... ¡Ah! ¡Se echó bajo la casa, weón! ¡Se echó bajo la casa! ¡Yo me despido! ¡Oh, señor! ¡Corre, dije, weón! ¡Corre, conche, no vale! ¡Estamos corriendo, señor! ¡Estamos corriendo la media ola! ¡Miren los cables! ¡Un bote, señor! ¡Miren cómo viene la bolsa, amigo! ¡Miren cómo trajo los botes, señor! ¡Señor que está en su casa! ¡Nunca le permita a su hijo hacer esto! ¡Nunca le permita hacer a su hijo esto! Mire cómo viene el agua, señor. Buena chuchita, güey. Nunca le permita hacer esto a su hijo. Su casa. Vamos, vamos. Vamos. Pero si tú me lo diste. Ay, señor. ¿Por vamos qué? Arriba, ¿por vamos qué? Arriba. A subir arriba ahora. Hay que subir. Busca, arriba, arriba. Hay que ir. No. Mira, mira. A ver, el de Cáceres es que el video dice que se cae. Y si yo me muero, pues la mía ya se cayó. Así que, ay, que me pongo a llorar. Y ya, mira. Porque en tu casa todavía no se puede entrar, pues muy cierto. ¿Cuándo qué? No, güey, Matías. Plato. ¿Qué nos llega? Este es el agua que llega a la calle, esta es la calle. Yo voy a tratar de guarecerme arriba de unos troncos, de unos palos. Espero que pueda soportar esto. Espero, aquí viene el agua. Este es el agua. Esta es la fuerza. Estoy arriba de un letrero. Colgando de este letrero me ha salvado. El agua está atacando con mucha fuerza. Esto es. Yo, gracias a Dios, estoy arriba de un letrero donde logré guarecerme. Pero todo es terrible. Vean cómo van los estanques. En el agua, en la calle. Y sigue temblando. Minutos para las 8, Yico desapareció, el pueblo de Yico. Vino una ola gigante y se llevó todas las casas, todas, todas. No quedó una en pie. Estamos en el cerro en este momento con lo opuesto y un par de fazadas.
Está amaneciendo recién. Todavía no nos recuperamos del impacto. Es impresionante. No quedó nada. Ninguna casa. Mira, weón. Mira, todo el río por allá. ¿Ah? El río va todo por allá. ¿Había visto esto antes? Vecino, ¿no? Nunca. Siempre por acá, de la esta tierra, ¿no? Se pasó, nomás. Terrible. Claro, pero poquito. No, esto fue terrible. Resaca, viene para arriba, subiendo corriente de nuevo, va llenando. Nunca he visto. No, si esto sube, pero no viene con tanta fuerza por el momento. Oye, los molos ahí, menos mal que lo hayan arreglado, eso ayudó bastante. Mira, allá al otro lado. Oye, las cabañas de Santa María tienen que haber desaparecido. Viene con fuerza. Claro. Ya. Allá, gente. ¿La gente sabe? Ya lo tengo. Tiene dos ahí. Pero si sacar unos pocos. ¿Ah? Sacar unos pocos. Aquí estamos a la orilla del río Maule, después de la subida.
Aquí estamos. Mire lo que está pasando aquí. Lo peor de la vida. Desde las 4 de la mañana. Esto ha sido desde las 4 de la mañana, no ha parado. Esta es la cagada que tengo en mi casa después del terremoto, todo inundado, se salió el canal. Absolutamente todo, tengo todo perdido. No sé cómo viene el tronco. Este es el agua que está infiltrando las alcantarillas. Mi garage, mi cuarto, todo. Todo perdido. La casa partida. Todo. Mi familia arrancó y me dejaron aquí botado, donde quiera buscarlo. Ahora por eso que viene aumentando. No puedo cerrar ni las puertas, está todo descuadrado, weón. No puedo cerrar ni las puertas, te digo, está todo descuadrado. ¿Y qué si te van a robar si está todo perdido? Perdí el equipo, los refrigeradores, toda la weón. ¡Oh, bien! ¡Anita! Siendo, ¡vamos mía. Subiendo despacio! ¡Salvador! ¡Ya, pues! Mira, Juan. Vamos arriba, vamos arriba. ¡Dónde no, pero heavy, no! ¡Ah, desde aquí! ¡Viene heavy, Juan, no! ¡Oh, mira! ¡Ocho más! Oye, Jano, ¿yo puedo dejar mis tablas en tu casa, Juan? Sí, güey. Esa hueá, porque yo me voy a ir un ratito más, voy a ir caminando para Kovke, Juan. ¿Cómo, Juan? La pata nomás. Tengo que llegar, si está mi viejo, Juan, no sé si está mira, mi hijo mira, allá, Juan. Mira, sube el agua. No sé si está mi hijo, loco, no cacho ni una hueá, loco. Mira, está subiendo. ¡Oiga, no, no, pueden pasar para allá! ¡Dale, vos, pato, weón! Salgan. Correcto. Sí,
Conche tu madre. Ya no puedo. No sé, pues el agua del pantalón de la casa. Con el bolso, ¿no? Ya no lo levantamos. ¿Dónde lo saca? Del piso. ¿En tu pie, amigo? Creo que te meta allá en el piso. Se mete igual, ¿no? Cagó. Pero bueno, el rey podría meter su chico, weón. Sí, pero... No, no te vaya a meter chico. Pero vamos, con los hombres, igual, a ver si lo llevo yo. Perrito, aguanta. Grabando el perro. Todo eso es lo que tira el marco. Tiene que estar desesperado, pues bueno. Como eso lo mira el perro y se habla otro, weón. Como no nos paga, corre, weón. No, no. Oh, esa casa quedó la caga. Estaba abierta. La cerraron, pero se abrió. No, ahí. Tranquila, eso, ahí. Quédate. Debería irse mal. Oh. ¿Sillón nomás? Mira. Ahora funciona. Sale. Mira el pájaro allí, ni se quedó ni más el pájaro que está allá. Sí, igual se lo hallaron el agua. Sí. ¿Viste? Si yo sabía que iba a salir de nuevo. Bueno, sí, que también está allá el agua. Me ha cerrado. El silloncito, quédate por allí un chino del agua, pero falta. Los pájaros. Mira cómo está esa espina. Es como viene rascando la sierra. Uy, ahora viene con Tuti. No, a ver si me sube para correr, va a llegar a mirar y va a llegar a la calle, está donde está la máscara. Ahí se salvó. Sí, lo veo. No, el casino se tapó todo. Arriba.
Oh, it's so scary. Valor. Concha su madre. Casi el agua, weón. La silla, weón, mira cómo se ven. Es impresionante, weón, el agua está subiendo. Se ve el agua. Ya. Vamos a cortar esta weá del agua. Se viene con más fuerza que delante. Mira, la línea se está tapando. Bueno, el agua está subiendo. La gente está mirando, impresionada. Y esto sería todo, vamos a cortar porque el agua es sorprendente como subió. Podemos ver las sillas del casino que están flotando en el agua. Y esto sería todo. Ya nos vamos porque el agua está subiendo de forma impresionante. Entró y tapó todo. ¡Hay un gallo en el bote! ¡Sí, güey! ¡Oh! ¡Déjale! No, no se puede, es que con ese chiquito. Pero igual el gallo está en el bote. Están dando la vuelta. Es que tienen el lanchón. Tienen que enderezarse con la fuerza. ¿Y por qué mierda? No, ahí están arrancando. ¡Corre! Cuidado que quiero sacar una foto. Ahí, saca. Sácala, yo me corro. Qué voy a abrir buena. Un poquito aquí para mirar por estos chiquitos. La sanita arriba, volvió al mar, cagó de nuevo, mierda. Oye, esa casa quedó montada. Quedó montada y ahora se fue la weá. Esta weá, uno cree que paró la weá. Así de nuevo. Mancha. Mira, graba cómo se va hundiendo esto, mira. La cagó. Mira cómo se va hundiendo. ¿Salvaron, weón? Mira, weón. Está ahí en el muelle. Sí. Mira cómo está entrando el agua. Mira, observen, cabrón. De la mañana se agitó toda la hueá de nuevo. Mira dónde están mirando. Se bote a circular toda la mañana, de norte a sur, de esto a esto. ¿Qué será? Cierra la puerta. Ojalá que sea de plástico. Concha su madre. Como una gran juguera que se lleva todo. Todo va, todo vuelve. Increíble. Oye, como que agarrar a pelar el bote en ti. Sí, a los culabros, es que es importante. ¿Ah? Oye, no hay nada que yo estoy, que me cago el miedo aquí. Mándalo, Pacho, va a quedar arriba del muro. Benji, Benji. Ah, la cagó, silla. No importa, voy a andar en bote. Agárrate, bomba. Ah, esta guay llegó a la caja mía, loco. Casa, mira, al puente. Naño, tírate para el bote. Tira el bote para tu lado. No, le digo al Ñaño que tire el bote para... ¡Tira tu bote! ¡El bote, Ñaño! No, le digo a este weón. ¡Ñaño, quédate! ¡Levante, weón! Ahí están mirando por la ventana ya. Ahí están, weón. Oh, ¿por qué sea así, weón? Todo va al norte, todo va al norte.
Mira, ahí anda un bote, weón. Oh, weón, estás viendo más para afuera, weón. No, tío. ¡Ricardo! ¡Ricardo! Nuevamente se va llenando con pequeños tsunamis chicos la playa. ¿Te das cuenta, Jorge, la fuerza que trae? Mira, mira para allá nomás, Jorge. Ahí en la caleta de pescadores. ¿Te das cuenta la fuerza que trae el agua? Mira. Mira la fuerza ahí en la caleta de pescadores. Bueno, eso mismo pasó, antes, pero... antes estaba todo seco. Sí, todo esto estaba seco. ¡Oh, loco, qué onda! ¡Llenó de cancha, loco! ¡Oh, la marejá! ¡Oh, la marejá, loco! ¡Ven, volá! ¡Oh! ¡Cachen, loco! La marejada casi me llega. Loco, qué onda, se cacha como sube la barra. Loco, se fue en volar. Loco, qué onda. Estoy inédito, loco. Loco. ¿Ves hasta dónde llegó el mar, loco? ¿Ves hasta dónde llegó el mar? Loco, ¿dónde llegó el mar, weón? Se fue en volar la María, loco, se fue en volar.
sea alucinante, primero es que veo un tsunami. Está de nuevo en retiro. El mar. La gente está que salva sus botes. Empieza a jalar. Fuerte, ¿no? La curva está durando. Acá un poquito de suerte. Pero rapidito lo está llenando la poza, ¿sí ves? ¿Cómo va? Sí, ¿cómo va? Derrière là-bas au fond. We are having a hard time docking because all of these boats down here are supposed to be in this in Huatulco's harbor right over there, and they're having these really intense waves coming in and out, and they're just pulling all these boats out of the harbor. And they're floating around. So they've got all the people that are in their boats out here. You can see they've gone way out to sea, are rounding up these boats to get them, just bring them back into the harbor. And way over there, it's you probably can't see, but there's the military helping all these people get their boats just out of the water to keep them from washing out. But really intense. It's Dude, it's picked up. Oh, there goes the dock. That's some current. Yeah, that's ripping. Fairly high stock rate. Yeah, there goes one of your stock. Oh man, look at the poor thing. Going right to the Valley High. There was the trip the other day. Really starting to surge back in now.
And here it comes, wow. And so, you know, it was 8 hours away. My kayak out of the water. Completely dry. Yeah. Now they're halfway underwater again. Oh man. Look at that. Woo! As each one keeps getting bigger. Thing you mean? It's underwater. It's right under the bridge. It just looks like a something round to me. I don't know. I don't think it's good though. Whoa, she's picking up now. That's all we're gonna get. Oh. Well, you know, on the past ones though, you know, all those little small ones, like that one that happened in the Kuril Islands. Yeah. The surge came way after they thought it was gonna come. あっという間に上がったね。
あー、どんどん来るよ。もう一番は全部上がってない。もう漁師場はダメでしょ。入ってきたやつとまた別のやつだな。ああ、位置も出力した。おお、埋まった。ね、取材早く逃げろ。運勢見てたなんぞ。うわうわ、見た。ああ、すげえすげえすげえ。すげえ。うわわわわわ、本当すごい。あ、大きい。うわ。大きい。大きい。すげえ。動画撮ってるんで、電話で、危ないから上がってください。もう警察官の電話で、危ないからもう全て上がってください。動画ってますね。なかなかないですよ、これ。距離早い。ね。このまま、お疲れ様。どうしたらね、出れますね。
怖がってきたよ。でも終わっちゃったな。Half a surfboard, yeah, and then I just went down. Just took me down. Had branches on top of me, and I thought it was all over. Fucking and then hell, mate. It just stopped. Yeah. And I was all the way down there, and I just fucking clambered up a tree, and then the next one came.